Estella es lo que una revista en estos días ha dicho, una fábrica de sueños. Fábrica de sueños en donde llegan niños con talento artístico. Estos jóvenes tienen aquí el pan del tamaño de su hambre. Y hacen su propio programa, como el zapatero que hace el zapato a la medida del pie. Ellos vienen y estudian lo que les conviene en artes. Algún poeta nuestro dijo que yo era, me encantó, un escultor de artistas. Me gustó porque el escultor pasa insomnios haciendo su obra. El caso mío ha sido mayor porque son seres humanos con corazón, con hígado, con cerebro. Y este es una escultura que se forja. Ya son el equipo, ya. Al gol, ahora sí toque el centro y al gol. También tenemos la escuela académica en donde se da matemáticas, estudios sociales, ciencias, desde primer grado, donde se les enseña a leer, a escribir, sumar, restar. Ellos están aquí desde buena mañana. Este bachillerato que da el Castella permite ir a la universidad a cualquier facultad, y el joven puede seguir la carrera que él bien quiso. El arte tal vez vendría siendo un complemento para ellos. Hay características muy especiales para que se pueda producir este tipo de artista, que es en el fondo artista educador. Este lugar comenzó muy chiquitito, se fue haciendo grande, grande. De pronto ya no cabíamos y actualmente estamos en una finca amplia de 20 manzanas, en donde tenemos 1.475 alumnos. Tan grande lo que hay en la escuela, que por ejemplo en música hay bandas, hay orquestas, orquestas con profesores, orquestas de solo alumnos, hay bandas grandes, hay bandas intermedias, hay conjuntos de cámara, de viento, de maderas, de cuerdas, pianistas, cantantes.
Se da instrumentos musicales desde el pícolo, al fagot, desde la trompeta hasta la tuba. En pintura trabajamos toda la gama de modelado, escultura, cerámica, pastel, acuarela. Ustedes, del teatro popular hasta el teatro de las grandes obras, se han montado grandes obras, las del repertorio. Santísima, y José Niño, hemos ido, señora. ¡Calla! Oiga usted, chef. Oiga usted. Y hay grandes poetas, ensayistas, prosistas. Mira. No, este no me gusta. Muy triste. Está muy bien, Brenda. Somos una imitación. Nosotros, los niños, de cuerpo viviente y feliz, imitamos guerras, crueldades, injusticias, todo lo imitamos. Queremos ser los grandes hombres que pierden una pierna y aún no ganan su batalla. ¿Por qué no ser como somos, felices, y tratar de que eso no suceda más? ¿Por qué no ser la madre alegre que tiene un hijo de un año y dice papá? ¿Por qué no cantar? ¿Por qué no pararse a meditar como el gobierno? En danza se han hecho cosas maravillosas. Desde el principio en que se creó la escuela, había en mí una obsesión de coordinar educación y libertad. Esto ha permitido que los programas de la institución no los hacemos nosotros, los hacen los alumnos, porque ellos van sintiendo necesidades. Queremos un niño con un talento más que normal.
y con habilidades artísticas, de hogares con actitudes y aptitudes culturales. Llegan aquí a veces porque les gusta la poesía y paran en cantantes de ópera, o vienen a ballet y salen violinistas. Esta escuela es especial, es para niños inteligentes, y creo que todos ellos que están aquí están porque les gusta el arte, el teatro, la música, y el director me cae muy bien a mí, y sobre todo yo le he hecho varios regalos. ¿Qué le has regalado? Una manga. Aquí me enseñan teatro, música, danza, artes plásticas y matemáticas como esa niña. Quiero ser actriz y salir por la tele. Si es posible. Nosotros tenemos en Castella en este momento unos 63 jóvenes en Europa estudiando. Y estos jóvenes, pues desde pequeños yo los voy viendo qué ambición más tremenda, se les fue rodeando y rodeando de los instrumentos necesarios para que pudieran triunfar. Yo salí del Castella, gradué en 1976, luego entré a la Universidad de Costa Rica, ahí estudié violín, hice mi licenciatura, mi bachelor, lo que llaman en otros países. Después un año fui a la Universidad de Indiana, en Bloomington, luego regresé y luego viajé a Israel por 4 años, donde me gradué en la Universidad de Tel Aviv. En el 54 comenzamos, en el 60 salieron los primeros, en el 59 salieron los primeros jóvenes de sexto grado, en el 60 hicimos el primer año, y en el 64 salieron los primeros bachilleres. Este año se graduará la generación 25. Tenemos 36 años de trabajar.